peleó por buen gobierno, por pelear por su partido. ¿Dónde están las campanillas azules? A lo largo de la vida con su verde. Los vigilaron a las 5:30 de la mañana, que inundaban la calle con el olor de jabón. Olor a limpio, a fresco, con la bondad de la gente linda. Mi gente, ¿quiénes guardan aquellos amores entre los transparentes, cobardos, enteros, inocentes? ¿Quiénes saben qué es? Quiero volver. Y boliches de vino, donde los vecinos cantan humildad. Clavel, viejos y boliches de vino, donde los vecinos cantan humildad. Lleve a la mensajera Brutal.
Pase, vas a tener que aterrizar. Pase, pase. Pero bien, gurí. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene censura. ¿Qué será que será? ¿Con presentación o sin presentación? No, sin presentación. ¿Sin nada? No. Claro, no, porque después no se puede. Ay. ¿Pronto? Bárbaro. Bueno, explica sobre el funcionamiento de estos aviones. Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que decir es que esto es igual a un avión real. O sea, tanto los movimientos como el funcionamiento del avión en sí es totalmente igual a uno real. Tenemos, para empezar, o sea, tenemos el ala, en el ala de adelante, tenemos el funcionamiento principal que vendría a ser los alerones. ¿Eh? Ahí mi compañero está moviendo. Esos alerones hacen que, es lo que más se usa, digamos, que es lo que le da la inclinación al ala, para un lado o para el otro. Ahí tenemos los servos. Los servos es, por ejemplo, este que está acá. Este vendría a ser el alerón. O sea, lo que mueve el alerón es este servo. Trabaja todo mediante un transmisor. El transmisor genera una frecuencia, pulsos, y esos pulsos van al receptor. El receptor vendría a ser esto que está acá, pequeño, esto que ustedes ven acá. Esto vendría a ser el receptor, habilitado para cuatro canales, en los cuales uno de ellos es alerones, el otro es elevador, el que está allá atrás, no sé si ustedes pueden apreciar el movimiento, el timón de profundidad. Después tenemos el acelerador, que está acá. Este cumple la función de mover el carburador, el cual le da entrada de aire y combustible a la vez. Hay una bujía que se llama Glover, que es el sistema Glover, que vendría a ser una resistencia que está se calienta con un bol y medio, un bol con dos, que es lo que usamos nosotros con pila recargable. Esta resistencia se pone al rojo vivo. En el momento que hace la primera explosión, automáticamente la misma explosión mantiene al rojo la resistencia, la cual da tiempo para mover otra explosión más. Se saca la batería, estamos hablando en el funcionamiento del motor. Saca la batería y queda funcionando perfectamente el motor sin necesidad de la corriente. O sea, la corriente es nada más que para poner el rulo al rojo vivo. Una vez en marcha, o sea, una vez que el motor se pone en marcha,
La función es probarlo, que no vaya a haber ningún tipo de, digamos, de percance, que a la salida principalmente, que es el momento de decolaje del avión, que no vaya a haber ningún tipo de problemas en cuanto al despegue. O sea, es muy crítico el momento de salida. Les digo así a grandes rasgos. El momento de salida es un momento muy crítico porque el avión tiene mandos, tanto de alerones como timón y elevador, mientras que tenga velocidad. Si se queda sin velocidad, o sea, sin impulso, sin que el motor funcione, ahí entra en pérdida, lo que se llama la pérdida. Cuando el avión va hacia arriba y se queda sin motor, tiende a bajar y bajar sin dominio, o sea, no se puede dominar. Esto generalmente es lo que más se hace, no sé si ustedes lo van a poder apreciar en el, cuando salga esto, de que vean, de que en todo momento que se va a salir siempre se pone el avión hacia arriba, porque hay una depresión del tanque. Se pone el avión hacia arriba y con eso hacemos, o sea, logramos de que nos quedemos tranquilos, que en el momento que el avión esté hacia arriba no se apague el motor. Después, lo normal vendría a ser el vuelo normal, digamos, un vuelo común. Hay pruebas, se hacen pruebas idénticas a las reales, o sea, lo mismo que hace un avión acrobático lo hace esto, con total fidelidad, o sea que vendría a ser igual. Y después viene el aterrizaje, que también es crítico, porque no olvidemos que esto pesa, tiene un motor, levanta velocidad. Esa velocidad en esta hélice corta un dedo, lastima a alguien. O sea, hay que, cuando uno va a aterrizar tiene que estar seguro de mantenerlo derecho. O sea, las alas estables, o sea, que venga con una, aproximando con una tranquilidad de que no va a hacer ningún, porque a veces el viento juega una mala pasada. O sea, eso es a grandes rasgos lo que vendría a ser la salida, el despegue y la bajada. No sé si quería... ¿Qué tipo de combustible se utiliza para este tipo, para el aeromodelismo? Bueno, aeromodelismo, tanto en dos tiempos como cuatro tiempos, porque van a ver que hay otro modelo acá que es motor cuatro tiempos. Este vendría a ser inclusive real, porque el ruido inclusive es real. Esto se usa para escala, esto es un avión escala. O sea, escala significa que es igual a uno real, inclusive hasta el ruido del motor. Estos aviones normalmente andan a dos tiempos, o sea, son dos tiempos, andan alrededor de las 12.000 vueltas, 13.000 vueltas. Y después tenemos esto, que son cuatro tiempos, que ya por hecho de ser cuatro tiempos, en vez de 12.000 vueltas, bajan. O sea, el total de esto son 8.000 vueltas, 7, 8.000 vueltas. Es menos velocidad de la hélice, más torque, o sea, tiene más fuerza, gasta menos combustible y acaba la cosa. El combustible es alcohol metílico y aceite de castor, en una proporción 3:1 para los dos tiempos y 4:1 para los cuatro tiempos. A grandes rasgos, ese es el funcionamiento del motor. Digamos que es un deporte muy caro este. Depende, yo pienso que el deporte caro vendría a ser el empezar. O sea, el empezar significa, no siempre se va a comprar, digamos, todo nuevo, cero kilómetro, motor, equipo. Nosotros empezamos comprando equipo usado. O sea, un equipo usado varía, el precio anda entre 100 y 140, 150 dólares. Un equipo, me refiero al transmisor, receptor, pilas, recargables, que ya vienen con el cargador incluido. Y, digamos, los servos, o sea, todo lo que vendría a ser el equipo en sí para volar. Después está el motor. El motor varía, un motor dos tiempos, 40 de cilindrada 40, anda más o menos alrededor de 80, 90 dólares. Hay comercios en Montevideo que los venden mucho más caro, y hay un club, o sea, hay varios clubes en el cual estamos nosotros afiliados, por el cual se pide, o sea, al exterior, a Estados Unidos, a Miami, hay un comprador, de ahí se pide, se hace una carta, vuelve la carta hacia acá, o sea, vuelve el pedido hacia acá, y pienso que, o sea, comprando todo nuevo, anda alrededor, comprando un kit, o sea, que ya viene toda la madera preparada, el motor lo compras también nuevo, este kit, y anda alrededor, no hablemos de este modelo, hablemos de un entrenador anda alrededor de los 300 dólares, no creo que más. Si se hace usado, o sea, de armarlo por plano, el plano lo piden prestado, al afiliarse al club se pide prestado un plano, se arma de plano,
O sea, por el plano uno puede armarlo todo, se puede comprar madera mucho más barata. Y creo que no varía más de 100 mil pesos hacer, o 150 mil pesos hacer el avión. ¿Sí? O sea, la parte de la estructura. Y bueno, el motor, yo qué sé, hay gente que lo compra usado, nuevo, eso depende al poder adquisitivo de cada uno. O sea, esto vamos a entenderlo, esto es un hobby técnico. Esto es un hobby más allá de que uno diga, bueno, el avioncito. Para mí, pienso que la formación de esto es electricidad, carpintería, mecánica, vuelo, o sea, ¿por qué vuela un avión? Todo eso contribuye a que uno sea un aeromodelista. No es solo tener un avioncito y decir, sale el avión.